Este sábado, la más espectacular jornada de la Liga Nacional. Sábado de campeones en el Hipódromo Chile. Seis grandes clásicos en una sola parte. Ya y preferís cocinar cuando te juntás con amigos. Mirá lo que va a pasar. Mientras cocinás, ellos se divierten. La anécdota con el famoso ni me escuchás. Y en el partido del sábado, otra vez sos suplente. Perderme lo mejor de la juntada, prefiero pedir. Pedido ya. En este Cyber Monday, no te olvides pedir con un 40% de descuento en Pedidos Ya. Bien, señores, más del recuerdo del Torneo de Campeones. Claramente ya estamos en el año 2000. Bueno, claramente un año muy importante para el Hipódromo Chile en el nuevo milenio, no solo por la llegada de la Teletrack Televisión, el canal de la hípica que sabemos era otra época de televisación hípica, no, lamentablemente como hoy, pero claramente todo lo que sería el año 2000, claramente lo que sería uno de los grandes campeones que tuvo el Teatro Palmeño, y nos referimos a Lido Palace, claramente lo que sería la versión 2000 del gran criterio en que se vivió en el Hipódromo Chile, lo que ha sido para Rich Castillo el jockey y para el Pedro Magón, claramente lo que fue la versión 2000 de esta carrera en el nuevo milenio en el Hipódromo Chile. Y bueno, cuántos teniendo de letra algunos, claramente en la cable para ahora, algunos que tenían, claramente que no eran muchos los años, uno podía disfrutar lo que era este ejemplar al quedarse con la versión 2000 de lo que fue el gran criterio. Recordemos todo lo que fue esta carrera, la versión 2000 de lo que fue el gran criterio. Comienzan a prepararse y partieron. En el primer lugar, Caramelo del Color, seguido de Matón Boy. Matón Boy a corta distancia pasa al primer lugar. Segundo se ubicando por el centro del italiano, a sexto es el Puanquino, que pasa al segundo lugar. Tercero queda Carita Alegre, a corta distancia Puanquino, Matón Boy, un cuerpo que era pasado por la meta. Segundo Puanquino, tercera Carita Alegre, Rodó Chala en esta prueba. Cuarto Caramelo Color, quinto ahí San Luis, cuero 2500, sexto doble aire, séptimo París, Texas. Octavo Piston, noveno Spencer, décimo Maracanazo, décimo Nido Palas. Duodécimo Cachondeo, décimo tercero Peine. Último West Star a cinco cuerpos. Matón Boy, un cuerpo, aumenta cuerpo y medio sobre Puanguino. Tercero por fuera Carita Alegre a dos cuerpos. Cuarto Caramelo de Color a cabeza en 2200. Quinto a seis cuerpos de Bolaigla. Sexto París, Texas. Séptimo Maracanazo. Octavo Il Saint Louis. Noveno Piston. Décimo Spencer. Décimo Lido Palas a dos cuerpos. Antepenúltimo Paine. Penúltimo Cachondeo. Último West Star a cinco cuerpos. En la curva de los 900, Matón Boy aumentó su ventaja a cuatro cuerpos. Segundo Puanguino, tercer Carita Alegre a cabeza. Cuarto Caramelo Color, quinto Il Saint Louis, sexto París, Texas. Séptimo Doble Águila, octavo Lido Palas, nueve Maracanazo, décimo Piston, décimo Spencer, duodécimo Paine. Penúltimo Cachondeo, último sigue West Star a un cuerpo. Matón Boy aumentó su ventaja a seis cuerpos en la última curva. Segundo Puanguino, tercero Carita Alegre, cuarto Caramelo de Color, quinto París, Texas, sexto París
Y dos palos por Ferrer, que pasa al quinto lugar. Séptimo, sino indicando por el centro, el Saint Louis entra en la tierra derecha con Matón Boy, seis cuerpos. Segundo, seis candidos para. Tercero, Carita Alegre. Cuarto, París, Texas. Quinto, Cuanguino. Sexto, Spencer. Matón Boy, seis cuerpos. Últimos 200, aumentando a 7. Segundo, Lido Paras. Tercero, París, Texas. Cuarto, Carita Alegre. Acortando y casi Lido Paras. Por fuera, hacia París, Texas. Matón Boy por los palos, tres cuerpos. Sigue acortando y casi Lido Paras por el centro. Lido Paras alcanzando. Lido Paras al primer lugar. Medio cuerpo y gana Lido Paras con medio cuerpo. Segundo, París, Texas. Tercero, Matón Boy. Cuarto, Pinto, Tito, y Camaracanazo. Sexto, Carita Alegre. Sexto. Bien, ahí mostrando como de fotografía todo lo que fue Lido Paras, el ganador, el campeón del 2000 en la segunda etapa de lo que fue la triple corona de aquel entonces en el Hipódromo Chile. Y no hay dudas, el 2004, ese poco como hemos visto hace 20 años la campaña, claramente que comenzaría a tener Trotamundo el año 2004 en el Hipódromo Chile, y sin duda acabando con el invicto chilense. ¿Cómo estará los Baez? Claramente de quedarse con la carrera y terminar con el invicto de un ejemplar que era todo, pero claramente lo que fue el año 2004 para Trotamundo, la versión 2004 del clásico Gran Criterio, ¿no? Claramente en el año del centenario, en un año muy importante para el Hipódromo Chile también, en todo lo que sería claramente en ese entonces. Vamos a recordar todo lo que fue esa carrera y en los tiempos llegaba el teletra acá, sí, pues claramente el año 2004, cuando uno podíamos ver las carreras en tiempo, no teníamos cable operador, claramente solo con ese canal, solamente podíamos estar por la radio atentamente, y bueno, lo que fue el año 2004 en la versión del Gran Criterio. Comienzan a preparar, partieron. Chile Chile en primer lugar, el seguido de Daydream, Daydream alcanzando al primer lugar, Daydream, segunda Excelenza, a cabeza, por fuera Mateus en el tercer lugar, Excelenza alcanzando, Excelenza al primer lugar, segundo Daydream por los palos, primera pasada por la meta, Excelenza en cuerpo, segundo Daydream, tercero Mateus, cuarto Trotamundo, quinto por los palos, Chile Chile en la curva de los 1500, sexto entrevistado, séptimo Lecopano, octavo hombre de fama, último Per Sempre, Excelenza a cuerpo y medio, aumentando a dos sobre Mateus, su ventaja, tercer de Lidín, cuarto Trotamundo a un cuerpo, quinto Chile Chile, sexto entrevistado a cabeza, séptimo hombre de fama. En los 1200, Excelenza dos cuerpos, segundo Mateus, tercer entrevistado por fuera a cabeza. Este pasa al segundo lugar, comienza a cortar distancia, entrevistado alcanzando, pasando al primer lugar. Segunda que Excelenza, dos cuerpos, tercero Mateus, cuarto Daydream, quinto Trotamundo, sexto Chile Chile, en la curva de los 900, séptimo hombre de fama, doble Copán, en el último lugar, Per Sempre, entrevistado un cuerpo, segundo Mateus, tercera Excelenza, dos cuerpos, cuarto Trotamundo a cabeza. Quinto hombre de fama, sexto Daydream por los palos, a respuesta, séptimo Chile Chile, doble Copán, último sigue Per Sempre, entrevistado un cuerpo, comienzan a girar la última curva, corta distancia por fuera, Trotamundo, Trotamundo alcanzando, entrevistado cabeza en taca sobre Trotamundo, tercera Excelenza, cuarto Mateus, y Trotamundo queda en el primer lugar, segundo entrevistado, Trotamundo un cuerpo, Trotamundo al entrar de la derecha aumenta su ventaja, cuerpo y medio, segundo entrevistado, tercero Mateus, cuarto Excelenza, cabeza, Trotamundo, dos cuerpos, segundo entrevistado, tercera Excelenza, último 200, Trotamundo, dos cuerpos, segundo sigue dictando Excelenza, iniciando ya los últimos metros, tercer entrevistado, Trotamundo, dos cuerpos, Excelenza, sigue contando distancia, Trotamundo fácil, dos cuerpos y gana fácil, Trotamundo, Gran Criterio, segunda Excelenza, tercer entrevistado, cuarto Mateus, quinto Leco Pan, bien, ahí siguiendo al campeón, claramente el año 2004 y lo que fue Excelenza, claro, no, bueno, que claramente terminó segunda, pero el que se llevó toda la mirada ha sido Trotamundo en lo que fue la versión 2004 de lo que fue el Gran Criterio de aquel entonces en Podemos Chile. El último con este término porque el año siguiente ya sería Mauricio Serrano Palma. Señores, todos los que están comentando en Nacho Pérez Videos, a todo el que será el Gran Criterio, podemos dar un plazo a las 8 de la tarde cuando hagamos el boletín. Si nos siguen en el Facebook de Nacho Pérez Videos, vamos a ver si estará el programa el sábado. Ya estuvimos de San Isidro, pero no falta el Hipódromo Chile. Así que, para que estén atentos a Nacho Pérez Videos, ¿a qué hora será la carrera? Si eres todo lo que estamos comentando en este 2 de octubre del 2024.